En un cristal que ahora te tengo aquí. Eric Rubin sale de los 90s Pop Tour, esto por Apio Quijano. Y es que tras los escándalos que han rodeado la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin, el músico ya ofreció su último concierto dentro de los 90s Pop Tours, por lo que comenzó a decir que su salida se debió a los rumores que lo vinculaban a Apio Quijano, con el cual simulaba darse un beso durante el show. Sin embargo, esta versión ya ha sido desmentida. Han pasado cinco años desde que el 90s Pop Tour emprendió su primera gira de conciertos, causando una gran aceptación en el público. Debido que se trata de un concepto que reúne algunas de las voces más destacadas de hace tres décadas. Con el tiempo, la gira producida por Bobo Producciones fue renovado su elenco con la invitación de diversos artistas de la época. Sin embargo, hay algunas músicas y músicos que habían prevalecido de lleno dentro del show. Uno de ellos fue Eric Rubin, que junto a Alex Sintec, Caló, Fey, JNS, Litzy, OBZ y Desacados creyeron en el potencial del proyecto desde un inicio. Y durante la segunda etapa del show, Eric Rubin dijo una pausa y en lugar entró Beto Cuevas. Y y otros artistas famosos como Irán Castillo, para el cuarto regreso de esta gira el músico mexicano volvió a integrarse al espectáculo pero en esta ocasión en compañía de Benny Barra, su amigo y ex compañero de Timbiriche. Y es que ahora la salida de Eric Rubin fue dada a conocer por Selena del Villar, esposa de Benny, la cual arribó en la alfombra roja en un evento de la revista, quien de acuerdo con la modelo, dicho concierto representó la última participación dentro de los 90s por tour, no solo de Rubin sino también de su pareja, pues ambos están por emprender la gira de cumbia Machine Tour. Así que después de todo la salida no fue por... Por Apio Quijano, ni tampoco por Legarreta, simplemente es por un proyecto diferente a lo que ya viene haciendo. Pero, ¿ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el chico viral, hasta la próxima.